Amigos de lapatada.com, en el saludo, por supuesto, y gracias por permanecer conectados. Un entrenamiento en este estadio de las Chivas de cara al juego frente a Tijuana, pero donde también en el ambiente el tema de selección nacional estuvo presente. Primero por la presencia de Jorge Vergara, que finalmente habló, ¿no? Se acercó en una manera muy peculiar, pero atendió a los medios de comunicación hablando sobre lo que se espera ahora con este nuevo cuerpo técnico de la selección nacional y lo que debemos de entender que se está jugando, ¿no?, el equipo mexicano ahora en este partido frente a Panamá. Esto primero, lo que dijo Jorge Vergara. Claro, es una gente que tiene demostrado lo que ha hecho y la trayectoria, y además que creemos que es algo importante dar un cambio completamente diferente a la dirección técnica del equipo. Sabemos, pero yo creo que lo importante no es ahorita las pérdidas económicas, aquí lo importante es el país, la afición y el lograr que la selección nacional califique. Ustedes son expertos, yo creo que vieron lo que vi yo, y es porque jugamos de la patada. Ahora sí que jugamos al fútbol de la patada muy mal. Creo que se desperdició el talento que estaba en la cancha y por razones que para ti y para mí son un poco desconocidas, pero que podemos suponer, el equipo no se conjuntó y no jugó como debía jugar, y hay jugadores que no dieron lo que tenían que dar. En fin, yo creo que fue un conjunto de situaciones. Dimos todo el apoyo a esa propuesta, inclusive de parte de Chivas hizo esa propuesta. Es más, era más drástica, todavía era concentrarlos. No, salió de varios, pero sí. La nuestra era un poquito más drástica, era concentrarlos un mes completo. Pero sin embargo, creo que se logró una buena idea el hacer lo que hicieron. Y estaríamos dispuestos a apoyar con todos, 100%, sea quien sea. Si nos llaman a varios o los equipos que llamen, todos estamos dispuestos a apoyar, porque todos sabemos que es un momento muy importante de apoyo al fútbol mexicano. Pues mira, la verdad que no es una palabra de desilusión, es frustración, porque tenemos con qué y ha habido los recursos para hacer todo, pero al final de cuentas de los errores y las crisis se crece si tiene la actitud correcta. Y es lo que tenemos que cambiar, la selección, la actitud para llegar a buen puerto y calificar al Mundial. Por supuesto que tampoco los jugadores de Chivas pudieron estar ajenos al tema del Tri, y aquí algunos hablaron sobre lo que debemos de apoyar también ya para este partido frente a Panamá, algunos con la frustración de poder participar en este proceso y entregarse en la cancha. Desearle la mejor de las suertes, es un gran técnico, lo ha demostrado, no solamente quedan palabras ni nada, pero sí ha sido un proceso difícil que, bueno, lo único que tenemos que hacer todos los mexicanos es tratar de apoyar, porque bueno, el equipo está en una situación complicada y sé que se va a calificar, pero bueno, lo único que tenemos que echar buenas vibras a todos ellos. Sí, no, pues es muy rápido, las cosas sucedieron de un rato para otro, y pues hay que adaptarse lo más rápido posible a lo que se viene. Yo siento que siempre hizo un muy buen trabajo, sobre todo los últimos años que lo observé con Monterrey. No se le dieron las cosas en esto, pero esperemos que por el bien de todos nosotros, que sea lo mejor para él y también para toda la gente que pueda ganarse un lugar con él. Pues yo creo que todo cambio es para bien. La verdad no tengo nada que decir más que desearle mucha suerte, mucho éxito por el bien de todos los mexicanos, y que bueno, que tengan un gran proceso, que de verdad de corazón les deseo lo mejor, y bueno, por nosotros todos queremos que México vaya al Mundial, y por supuesto que nos va a dar una alegría a todos, ¿no? Lo cierto es que tampoco Chivas está ahorita como para presumir, y están buscando el conseguir la primera victoria en esta etapa del cuerpo técnico con Juan Carlos Ortega, y buscarán en este escenario frente a los Xolos de Tijuana llegar de la mejor manera. Llegan pues al parecer metidos, ¿no?, en la idea futbolística de este nuevo cuerpo técnico. Bien, el equipo consciente que tenemos un partido en casa importante para nosotros, tenemos que sumar. El partido pasado no fue lo que esperábamos y lo que queríamos, pero bueno, el equipo ya con miras al partido contra Xolos, un reto importante, un equipo difícil, pero sabiendo que en casa tenemos que ganar. Sí, no, preparando un escenario no muy positivo para nosotros. Hoy trabajamos mucho lo que es el parado de equipo, ¿no? De diferentes circunstancias, distancias y todo, para poder hacer el mejor trabajo posible este domingo. No, ya hace falta. Yo creo que hemos estado más cerca cada vez. Este fin pasado fue el,
yo creo que uno de los partidos más claros que teníamos, ¿no? Pero desgraciadamente se nos vino el empate, ¿no? Por parte del equipo de Tigres. Para este partido ante los Xolos de Tijuana se anuncia que vendrán más de 3,000 aficionados del Distrito Federal en este escenario, que esperan estar alentando en todo momento al rebaño, buscando ese primer triunfo en la era Juan Carlos Ortega. Ese es el reporte que tenemos. Sigan conectados aquí en delapatada.com.